Good evening, everybody. Can you hear me? Good evening, teacher. Okay. Thank you. How are you? I think. Okay. Excellent. Happy to hear that. Comencemos entonces. Vamos. Solo me permiten acá un instante. Y comenzamos, okay, les comparto pantalla. Everybody, welcome back. This is Inglés Principiante, módulo 1, and that's me, Iván Doñan, at your service. This is session 11, and today is April the 19th, of 2023. Tenemos entradas por el chat. Oscar Susana, presente. Herbert, Herbert Oya, presente también. Bienvenidos todos. Ahí estamos. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a tener un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Corto, no muy largo, ¿verdad? Simplemente vamos a esto. Lo que vimos ayer eran los possessive pronouns, okay, que iban de esta manera. Tenemos possessive adjectives y possessive pronouns. Okay. In the case of I, possessive adjective mine, possessive pronoun mine. We, possessive adjective our, possessive pronoun ours. You, the possessive adjective is your, the possessive pronoun is yours. He, possessive adjective his, possessive pronoun his. It's the same, son igualitos. Cuidado ahí con eso. Cuidado ahí con eso. In the case of she, the possessive adjective is her, the possessive pronoun is hers. In case of they, the possessive adjective is their, and the possessive pronoun is theirs. Tenemos aquí entra de chat. Ever dice Good evening. Arles también. Y Santos Mauricio. Muchas gracias, bienvenidos. Tenemos unos ejemplos. Usted dice It's my money. It's mine, okay? It's our money. It's ours. It's your money. It's yours. It's his money. It's his. It's her money. It's hers. It's their money. It's theirs. Okay? No, no way. Decíamos que ocupamos los possessive adjectives, o sea, my, your, his, her, our, their con un sustantivo. We use my, your, etc. plus a noun. Por ejemplo, usted dice my hands, your books, etc. Como aquí él dice my heart. Este es un possessive adjective porque va con un noun. My hands are cold. Is this your book? Helen is in her house. It's their problem, not our problem. Va llegando acá Carlos Alberto. Bienvenido. Eh, utilizamos los uh, possessive pronouns. Good evening, teacher. Good evening, hi. Los utilizamos sin un sustantivo. Decimos, uh, mine, yours, etc., without a noun. Is this book mine or yours? Okay. That is Helen's house. It's hers. It's their problem, not ours. Es su problema, no el nuestro. Right? Y aquí qué le dice él? My heart is yours, ¿verdad? Mi corazón es tuyo. ¿verdad? Y en el caso de his, como habíamos mencionado anteriormente, el possessive adjective se escribe igual al possessive pronoun. Así que cuando es possessive adjective va con un sustantivo y cuando es un possessive pronoun va sin un sustantivo. Is this his camera or hers? It's his. Aquí el primero es un possessive adjective, va con el sustantivo camera. ¿Es su cámara o es de ella? Es suya, o sea, es de él, ¿verdad? It's his. Este ejercicio lo resolvimos ayer y teníamos el uso de whose, ¿ok? ¿Cómo se utiliza whose? Veamos. Whose es, eh, repasándolo de ayer, ¿verdad? Un question word. Utilizamos whose para preguntar de quién es algo. Así, usted dice, whose book is this, ¿ok? ¿Is it your book? ¿Is it his book? Is it my book, etcétera, etcétera. De quién es este libro? La whose book is this? Como la chica acá se pregunta, mira esta bolsa que no reconoce, ella piensa whose bag is this? De quién es esta bolsa? ¿Ok? Ahora usted puede utilizar whose con un sustantivo o sin un sustantivo, pero si lo utiliza sin un sustantivo ya su interlocutor tiene que saber de qué están hablando, verdad. Si uno lo utiliza sin un Uh, sin un sustantivo, pues tendría usted que estar enseñando el objeto o su interlocutor ya tendría que saber de qué se trata. Si usted encuentra dinero, puede decir, ¿whose money is this? Pero si no va a decir la palabra dinero y solo lo enseña así al aire a la gente, miren, y esto, whose is this, se puede también, pero tendrían que verlo todo, ¿verdad? Para saber que está hablando de dinero. Lo mismo pasa acá, cuando es en plural, va a utilizar are these. Are these. ¿Por qué? Porque el ser plural es el equivalente de they, ¿verdad? Y dijimos que los demostrativos plurales van a ser these. El singular this. El plural these. Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? O simplemente los muestra y dice: Whose are these? ¿De quién son estos? ¿verdad? Hicimos este ejercicio. Como dice esta persona, whose car is this? Dice, it's theirs. Whose camera is this? It's hers. Whose gloves are these? Dice ella, they're mine. Whose hat is this? Dice él, it's his. Whose money is this? Y ella le contesta, it's yours, it's tuyo. Whose books, sorry, whose books are these? Y ellos dicen, they're ours, son nuestros. Tenemos por acá entrada, dice Juan Carlos Portillo, Portillo Arias, eh, Baudilio Lenison también, bienvenidos. Sería el repaso, ¿verdad? Y finalmente, el, esto lo vimos también en la apostrofía, esto denota pertenencia también. Kate's camera, my brother's car, etcétera. Si este es, la, este es el celular de Kate, entonces decimos Kate's cell phone. Mucho cuidado porque esta apostrofe es no es la contracción de is, ¿verdad? Como habíamos visto antes. No en este caso. Simplemente se utiliza para denotar la pertenencia. Kate's cell phone significa el celular de Kate, es decir, her cell phone. My brother's car significa his car, es su carro. Aquí está la oficina del doctor, dice el doctor. My office, the doctor's office. Es la oficina del doctor, okay? o sea, his office. Así que normalmente utilizamos apostrofes para las personas, for people. This is my sister's house. Eso sería la forma más común de decirlo. Se puede decir, this is the house of my sister. Es posible decirlo así también, pero no es muy común. Por eso aquí aparece not. The secretary is Mr. Brown's wife, ¿verdad? La secretaria es la esposa del señor Brown. Paul is a man's name. Paul es el nombre, es nombre de hombre, ¿verdad? Paula is a woman's name. Dice Paula es nombre de mujer. A man's name, a woman's name. Nada nuevo acá, es lo mismo que vimos la otra vez. Ahora, se puede utilizar el apóstrofe S, ¿verdad? Con o sin un sustantivo. Pero, de nuevo, la otra persona ya tiene que saber de qué está hablando. Si no, no tendría sentido. Yo puedo decir, this is Kate's cell phone. Aquí utilizamos el apóstrofe S e inmediatamente después va un noun, un sustantivo. Pero si no lo queremos utilizar, entonces tenemos que mencionar primero el sustantivo. Y decimos, this cell phone, este celular, this cell phone is Kate's. Este celular es de Kate. ¿Ok? Ya no tenemos que decir cell phone al final porque ya lo mencionamos antes. Se vuelve redundante. Otro ejemplo. Whose umbrella is this? ¿De quién es este paraguas? Whose umbrella is this? y alguien contesta por ahí it's my sister's entonces solo dice my sister la brega de la apostrofe es y ya no necesita decir umbrella porque su interlocutor ya sabe que de eso estamos hablando ¿verdad? sería como redundante si usted dice it's my sister's umbrella ok, está bien pero es innecesario volverlo a decir ¿verdad? y finalmente vimos esto apostrofe es friends and friends Cuando Usted va a denotar la pertenencia, normalmente va a agregar apóstrofe S, como en este caso, my friend's house, pero eso solo es un amigo o una amiga, sería his house or her house. Pero si la casa le pertenece a varias personas, entonces va a decir my friend's house. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un plural que ya de por sí termina en S. Como termina en S, solamente le va a poner el apóstrofe, no es necesario poner apóstrofe y S. ¿De acuerdo? solo el apóstrofe cuando es un sustantivo plural que termina en s. Ahora bien, ¿qué sucede si no es un sustantivo plural que termina en s? Porque resulta también abrir programa equivocado, permítanme este. Porque resulta también que existen plurales y es algo que vamos a ver también que no terminan en s. Por darles un ejemplo, tenemos el singular de Child, que es un niño, una niña, un hijo, una hija también. El plural sería children, como habíamos, como les había dicho antes. Ahora la palabra children es plural. Esta palabra es plural, pero es un plural irregular. No termina en S. Por lo tanto, aquí, si ustedes quisieran denotar la pertenencia y si ustedes quisieran decir, por ejemplo, los juguetes de los niños, entonces, aquí sí, van a decir, the children, y aquí sí le ponen apostrofes S, toys. ¿Por qué lleva apostrophe S? Porque este plural no termina en S. ¿De acuerdo? Si no termina en S y es plural, entonces sí póngale el completo, ¿verdad? Apostrophe S. Pero si fuera, ¿verdad? Uh, un plural que sí termina en S, digamos, quiero ver a los juguetes de las niñas, ¿verdad? Solo, solo las chicas. Entonces decimos the girls. Este sí termina en s, así que solo le ponemos un apóstrofe y ya es tú Todo es. Ahora tengan cuidado también porque hay ocasiones en que hay nombres de personas que terminan en s. Cuando eso sucede, ahí no pasa nada. Póngale apóstrofe S de todas formas. Por ejemplo, si yo digo. Los juguetes. De Carlos. El niño que se llama Carlos. Entonces yo digo Carlos is. Ahí sí. No es un plural. Este no es un plural, es un nombre propio. Así que ahí no importa que termine en S ni nada. Usted le pone apóstrofe S. ¿Verdad? Carlos is. Toys, los juguetes de Carlos. ¿De acuerdo? Así que cuando va solo el apóstrofe es únicamente cuando es plural y cuando termina en S. Caso contrario, póngale siempre apóstrofe S. ¿Ok? Voy a pasar esto por WhatsApp. Aprovechando. Quiero ver dónde está. Está por acá. Ay, se me ha perdido el grupo. Aquí está. Ahí está ya en WhatsApp. Ya se los pasé por ahí. Ok, continuamos. Podemos decir, my mother's car solo tiene una mamá usted. Entonces, apostrofías. One mother. My father's car solo tiene un papá, un padre, ¿verdad? Entonces, apostrofías. Pero aquí si usted quiere referirse a ambos y el carro es de los dos. Entonces, my parents termina en ese y es plural. Solo le pone la apóstrofe. My parents car. Hicimos este ejercicio y es hora de hacer este otro. Your turn. Veamos acá. ¿Cómo va esto? Look at the pictures and answer the questions. Use one word only. Usted solo puede usar una palabra nada más. Juan Francisco Rabasal dice: Ya estoy nuevamente. Bienvenido nuevamente. Eh, tiene que ver el dibujo, ¿verdad? Para saber a quién le pertenecen las cosas. Ve este sombrerito acá y dice "Who's is this? ¿De quién es esto?" Y entre toda la gente usted se fija y dice "Ah, es de Alice. Alice lleva este sombrero amarillo con rojo." Entonces usted dice "Alice's", que significa de Alice, ¿verdad? Alice's. What about number two here? Whose is this? Raise your hand. Fíjense en los dibujos. ¿Quién anda ese paraguas azul? Cecia Ortiz. Y luego Carlos. Dianez. Janet. Are you sure? Diana, ¿o cómo se pronuncia? Dianes. Diane. Pero si se fijan. Pero si yes. se fijan, no es el mismo paraguas. San, it's Andes. Mm -hmm. Ah, Andes. Andes. Ok. Andes. Good. Ajá. Uh -huh. si el dibujito, él es el que anda el paraguas azul con el con el mango como de madera, ¿verdad? Okay, thank you. Thank you. Okay, ya, bueno, Carlos, number 3 En this and Number 2 is David. Number 3 You have this and this Is this, is ah, this. David. David. Me dijo, perdón. Okay, David's. Yeah, correct. David's. Very good. Jose Amilcar. And these. James. James. Okay, James. Son de James. Okay, muy bien. Adan Iglesias, number five. And this. This. Uh, okay, Diane's. Diane. Diane's. Okay, thank you. Thank you. Uh, Cecia, the last one. Whose are these? Alice's. Alice's. Okay, correct. Así se utiliza, ¿verdad? Alice's. Es decir, de Alice. Okay, very nice, everybody. ¿Qué vamos a hacer? Esto es el knowledge check 4.6. Okay. Complete the conversations with the correct words in parentheses, then practice with a partner. Okay? Solamente tiene que elegir la correcta. Is this Jennifer's hat? Es el sombrero de Jennifer? No, it's not hers. No es suyo. It's. Who knows? Cecia, luego Carlos. Mine. It's uh, mine, the second one. Yes, the second one. Okay, it's mine. okay, thank you. Carlos Alberto number two. Uh, Carlos. Yours. Okay, uh, again, please' know Are these your Are these your gloves? Uh-huh are these your gloves? Good Maria de Lourdes. No, they're not mm, my gloves. They're let's... not my gloves. Okay, let's ask Sally. Okay, maybe. Uh, Sally. Veamos. Maybe... Adam Iglesias. Vamos a ver. Ok, Adam Iglesias. Adam? <laughs> Adam? Maybe they are here. Curse, con la S. First, sí. Pero cuidado, fíjese que luego dice clubs. Ah, okay. Entonces sería. Okay. Maybe they are. Maybe so they are. First clubs. Her gloves, así es, ¿ok? Como va un sustantivo, entonces es el possessive adjective definitivamente. Thank you, Adam. Uh, maybe they're, they're her gloves. Number three. Siempre, siempre la invitación abierta a todos. Por favor, tratemos de participar porque siempre son los mismos. Siempre, siempre me participa Adam, José Amil, Carcésia, Carlos Alberto, María Lourdes. Es más, aquí me aparecen en fila porque se les participa. Los demás también. Intentémoslo, por favor. Veamos, Jose Amilcar y luego Karen Julisa. Number three, Jose Amilcar. Number three. Mm -hmm. <clears throat> um, whose t-shirts are these? Whose t-shirts are these? Are they Julie's or Pat's? Yeah. Okay, thank you, Jose Amilcar. Karen Julisa. No, they're not. There's t-shirt. There's this one with an S. Yes. Veamos acá, ¿qué es lo que sigue? T-shirts. Aparece un sustantivo, un noun. Yeah. Entonces sería? They're. Their teacher. Uy, yo me equivoqué también. <laughs> Dame aquí lo arreglo. Their t-shirts. Ver... Uh -huh. Yo tampoco lo vi. Ok. Okay, they're not their t-shirts, así es, Okay, they're not their t-shirts, but these socks are volunteer, híjole, yo sé que aquí estoy viendo un par de errores que tengo, permítanme, voy a arreglar esto antes que sigamos, ah, ya sé qué pasa, me confundí con el orden, sí, Okay, hoy sí. Okay, so decimos no, uh, they're not their t-shirts. Okay, Baudilio, uh, Elenison. But these socks are there. These socks are there. The first one. Yeah. Okay. Si nos fijamos, después no va ningún sustantivo, no va ningún noun. Por lo tanto, no puede ser un possessive adjective. Theirs? There's, así es. La clave está en eso. Si usted se fija, un possessive adjective siempre va a ir acompañado de un noun, de un sustantivo. Como cuando decimos, vamos a ver acá, your gloves, my gloves, her gloves. Ok, Aquí vamos a cambiar el color de esto también, porque para que sea congruente con el resto. Decimos acá, their t-shirts pero cuando no hay un noun, cuando no hay un sustantivo, entonces vamos a utilizar un possessive pronoun. Como aquí, it's mine, ya no hay nada después, por lo tanto, mine. Y aquí decimos, but these socks are theirs. No hay ningún sustantivo, por lo tanto, possessive pronoun. Estos calcetines son suyos, ¿verdad? Thank you, Baudilio. Very good. The next one, please. Volunteer. María Magdalena Good evening, teacher. Good evening. Your and the short are your. 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 <laughs> the first one. Or the second one. Um, Is your? It's because it's are yours. The second, the second one. Yours, así es, no hay ningún sustantivo, por lo tanto, es el possessive pronoun. And these shorts are yours, ¿verdad? Y estos calzonetas, ¿verdad? O estos shorts son tuyos. Please. Ok, Cecia, the next one, number four. Hey. Hey, these are not our clothes. These are not our clothes. Okay, very good. And the last one. La última, por favor, ¿quién nos ayuda? Carlos Alberto, luego sería. Bueno, vamos. Bueno, veamos, Carlos Alberto, ya es la última. You're right, our over there. You're right, again. You're right, our over there. Our are over there. Es la primera opción. Yes. Ok. Eh, do you agree? ¿Están de acuerdo? Second. The option. second option, dice Baudilio. Oh. Vamos a ver. Yes, oh. it's Second option, dicen, pero vamos a ver, vamos a ver. Ours, sí, los pros. nuestros. Ajá. ¿Por qué sería ours? Porque si usted se fija, después no hay un noun, sino que sigue el verb be. Así que tiene que ser el possessive pronoun, ours, ¿verdad? Oh. La nuestra o nuestra ropa, ¿verdad? La nuestra. Está por allá, les. Eh, Carlos. Ah, que tiene la manita levantada. <laughs> ok. Ok. Así que siempre fíjense, ¿verdad? Regresando acá, si nos cuesta, una clave bien precisa para distinguir entre possessive adjectives y possessive pronouns es que, como vemos acá, los possessive adjectives van acompañados de un noun: my hands, your book. her house their problem our problem mientras que los possessive pronouns no van acompañados de un sustantivo is this book mine no decimos mine book solo decimos mine or yours no decimos yours book that is helen's house it's hers no decimos it's hers house verdad solo hers ahí termina it's their problem Not ours. Es su problema, ¿verdad? No el nuestro. Así que después de este ours no va ningún sustantivo. Esa es una clave para identificarlo, ¿verdad? Possessive adjective va con sustantivo. Possessive pronoun sin el sustantivo. María Magdalena. Teacher, donde dice, is this book? ¿Esto que dice mine? ¿Cómo se pronuncia? Mine. 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 Uh -huh. Thank you, sharing. You. You're welcome. Okay. Is this book mine or yours? ¿Verdad? ¿Es este libro es mío o tuyo, please. ok. Great. Continuamos entonces, que nos falta bastante por cubrir. Ok. Y este ejercicio que resolvimos es el Knowledge Check 4.6. Así que estas son las respuestas, ¿verdad? Que es este que está acá. solo que ya, bueno, es de elegir. Okay, let's continue. 4.7 In this class you will become familiar with the weather and the seasons of the year. Vocabulary. En esta clase se familiarizarán con el estado del tiempo y las estaciones del año. Weather and seasons around the world. Vocabulario por acá. ¿Qué dice el primero? It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. Vamos a comenzar con esto. Veamos. The seasons. Que son las estaciones del año. Ok. La primera es spring. What is the meaning of spring? ¿Qué significará? What's the meaning of spring? María de Lourdes. Primavera. La primavera, así es. Ok, good. It's spring, It's primavera. Y luego que dice it's warm, it's very sunny. What's the meaning of warm? What is the meaning of warm? King dice? ¿Caliente? Ajá. Está Caliente. Ajá, está caliente, ¿verdad? This is warm. Caliente. Okay? It's very sunny. What's the meaning of sunny? Soleado, verdad? Okay, it's warm, it's very sunny. Está haciendo calor, verdad? Y está soleado. Okay, let's continue. The next one, Cecia. It's summer in Korea. It's summer in Korea. Okay, very good. It's summer in Korea. Vamos a ver acá. What is the meaning of summer? Verano. Verano. Okay, that's right. It's summer in Korea. ¿Y qué dice acá? Rain. It's raining. raining. It's hot raining. and humid. Tipo como como bueno Humano. dependiendo dependiendo verdad de dónde se encuentra usted así así funciona el, el digamos el clima verdad en Corea en el verano cae la lluvia <laughs> okay aquí en el Salvador es en el invierno que cae la lluvia entonces como en El Salvador, cuando llueve, primero se pone súper caliente, ¿verdad? Se siente bien caliente y bien húmedo el ambiente. Así que, it's raining, it's hot and humid. Está caliente y húmedo. Hot, por lo general, se considera más caliente que warm. Warm es como que está, está haciendo calor, pero no tanto. Hot sí está bastante más fuerte, ¿verdad? It's hot and humid. It's summer in Korea. Ok, María Lourdes. Thank you, teacher. Tengo una consulta. Dígame. Este con el otoño. Uh -huh. fall. Este, yo también conocí el otoño como autumn Autumn, sí, también existe. Siempre. Pero, o sea, las dos son correctas entonces. Sí, de hecho las dos son correctas. Veamos. Thank you. Ajá. Podemos decir fall. Or. Uh, oops. Autumn. Autumn. Esa palabra siempre se me olvida. La palabra la tengo que buscar. Como casi no se utiliza. O no la ocupo yo. Fall in Autumn. ¿Ok? Ese sería el otoño. Fall or Autumn. Así es. Entonces, it's fall in the US. Es el otoño. Y como dice luego, it's cool. It's cloudy and windy. What's the meaning of "it's cool"? Cool es está frío. Mm -hmm, está como heladito, verdad? Fresco. Está bien fresco, fresco, ah. Heladito, fresquito, verdad? Okay. It's cool. Okay. It's cloudy and windy. What's the meaning of "cloudy"? Nublado. Nublado, así es. It's cloudy and windy. What's the meaning of windy? Viento. Mm -hmm. Que está haciendo viento, ¿verdad? Ok. It's cloudy and windy. Ventoso. Bueno, <laughs> que está haciendo viento, digámoslo, ¿verdad? It's cool, it's cloudy and windy. Mm -hmm. Entonces it's, it's fall in the US. Ok. Y luego dice al final it's winter. In Russia, what's the meaning of winter? In winter, in Russia. It's <laughs> winter, Okay, winter. Invierno. It's winter in Russia. It is low, It's snowing. What's the meaning of that? It's snowing. It's snowing is very cool. Está así es. It's snowing, it's very cold. It's snowing, it's very cold. It's spring in Brazil. It's warm, it's very sunny. It's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid. It's fall in the US. It's cool, it's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Tenían ahí, me parece que tenían unas dudas. Perdón, Ever Enrique. Sí, mi duda es con cool. Ma. Uh -huh. Es como frío o wow. fresco. Es como, fres, como fresco. Sí, pero, así. Uh -huh. pero hay una expresión que dice cool, como que es genial. También ah, sí. Es válido. Uh -huh. Sí, es válido, solo que es informal cuando alguien dice cool, ¿verdad? Es como, como cuando uno dice en el Chivo, ¿Verdad? Sí, la palabra chivo, bueno, es un animal, ¿verdad? pero nosotros ocupamos la palabra para referirnos a algo que nos gusta, que nos agrada, que, que sentimos que está, que está bueno. Entonces es parecido a esto. ¿verdad? Existe la palabra q, que es como heladito, verdad o fresco, pero la gente lo ocupa también para expresar aprobación. Q, ¿ok? Está bueno, está chivo esto es. Uh -huh, Así es. Uh, María de Lourdes. Thank you teacher. Era la misma consulta la diferencia la misma. entre cool y cold. Ah, Thank la you. diferencia entre cool y cold, cool es como heladito, ¿verdad? Fresco y cold es helado, ¿verdad? Ahí sí. Okay, good. Cecilia tenía la mano levantada, no sé si también tenía alguna duda. Eh, no, era eso lo que le iba a decir de cold y cool. Ah, lo mismo. Okay, bueno. Okay, so there we go. Let's continue. Conversation. It's very cold. Okay, está muy helado. Pat and Julie, I need two ladies, two senoritas. Two senoritas. En Spanish, se lo digo. Dos senoritas. Okay, Cecia know. and. ¿Quién más me va a ayudar? Otra senorita, por favor. María Magdalena, eso. Okay, Cecia, you are Pat and María Magdalena, you're Julie. Julie. Okay. Oh, oh no. no. What's the, mo what's, what's, what's the matter? What's the matter? What's the matter? It's snowing what? and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, no, they're not home. Well, you are waiting you're waiting your clothes By my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Oh. Ok, say. Okay. Let, okay. Let's, y eso taque, lo pronuncio. Let's take. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. Good. Thank you, Cecia and Maria Magdalena. Vamos. Pat dice, oh no. Y Julie dice, what's the matter? ¿Qué significa esta expresión? Cuando ustedes le dicen, What's the matter? ¿Qué, es pasa? Como, ¿qué, ¿qué pasa? Es como, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema, verdad? ¿Qué sucede? ¿O qué pasa? ¿O cuál es el problema? Ahora, por supuesto, cuando alguien le pregunta eso y dice, ¿cuál es el problema? No es que le esté retando, ¿verdad? Más bien le está preguntando qué, qué sucede, ¿verdad? ¿Cuál es el inconveniente? What's the matter, una verdad? expresión ¿Qué de admiración, algo así es ah, para preguntarle a alguien qué pasó, verdad, que es usted ve que alguien está ahí acongojado por alguna razón, entonces te pregunta qué pasó, ¿ok? What's the matter, qué sucede, qué pasó ¿cuál es el problema? ¿ok? No le vaya a preguntar a nadie, ¿verdad? What's your problem, Okay, Porque eso sí es lo está retando a alguien si usted le dice, hey, what's your problem, Puchica, calmado, ¿verdad? Ajá, no le voy a decir eso a alguien porque ahí eso ya se entiende de otra manera, ¿verdad? Así que cuidado. What's the matter, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces Pat le dice, it's snowing, está nevando, and it's very cold. Y Julie le pregunta, are you wearing your gloves? Aquí tenemos la nueva parte gramatical que vamos a comenzar a estudiar a partir del día de hoy. No vamos a terminar hoy porque es un poquito largo, pero ya les voy anticipando. Are you wearing your gloves? que es wear. Utilizando, usando, vistiendo. Así es. Wear es usar, vestir o andar puesto. Eso es, ¿verdad? Usar, vestir o andar puesto. Por ejemplo, yo puedo decir: today I am wearing a red t-shirt. Verdad? Hoy ando puesta una camiseta roja. O okay, crema o menos. So. Are you wearing your gloves? ¿Y andas tus guantes o estás usando tus guantes? le dice. Y Pat le contesta, "No, they're at home." Y Julie le dice, "Well, you're wearing your coat, ¿verdad? Llevas tu abrigo. You're wearing your coat." Y le dice Pat, "But my coat isn't warm." ¿verdad? Mi abrigo por gusto, ¿va? no es caliente, no es caliente. por gusto es como el que yo ocupo todos los días me lo pongo para por gusto okay and I'm not wearing boots verdad no llevo puestas botas tampoco o no estoy usando las botas I'm not wearing boots que le dice Julie okay let's take a taxi Pat says thanks Julie <laughs> okay María Magdalena no sé si tiene una duda El problema mío es que me cuesta las pronunciaciones. Ah. Sea, muchas palabras tengo problemas en la pronunciación. Pero este, es, eso es, es normal, sobre todo al principio. Es bastante normal. El inglés es un poquito difícil de aprender, de pronunciar. De, de verdad que... Un problema del inglés es que no existen reglas bien, bien específicas sobre pronunciación. Hay más que todo generalizaciones, pero no reglas bien, bien específicas. En español es más fácil. Si uno sabe los acentos, si uno sabe las combinaciones, aun si uno nunca ha visto una palabra, nunca la ha escuchado, pero la ve por escrita, la puede decir sin problema. Pero en inglés no. En inglés a veces uno dice... Esta palabra se escribe igual a la otra, solo una letra es diferente. Ah, pues se ha de pronunciar bien parecido y nada que ver, se pronuncia distinto. Ok, Así que es, es, es de lo más normal, ¿verdad? Que nos cueste un poco la pronunciación es una de las cosas que se va desarrollando con la práctica. Así que no nos preocupemos demasiado, pero sí hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, por supuesto. Enrique Pérez. Buenas tardes, teacher. Buenas ah, es eh, sí. una, de acuerdo a la que dice la cedillo, uh -huh. relacionado a la pronunciación que también a mí me cuesta. Uh -huh. eh, creo que usted sabe allí o tiene la explicación técnica relacionada al inglés uh -huh. británico de Inglaterra, el original. Y el inglés de Estados Unidos, entonces es como que tendemos a confundirnos un poco. Sí, esto es como cuando alguien... Son acentos, ¿verdad? Entonces todas las regiones tienen sus acentos. El acento de Estados Unidos es ligeramente diferente al canadiense, que es bastante diferente al que se utiliza en Inglaterra, que es bastante diferente al que se ocupa en Escocia, que es bien diferente al que se ocupa en Irlanda, que es bien diferente al que se ocupa en Australia, etcétera, etcétera. Pero sí. Esto es como cuando uno trata de comparar la forma en que uno pronuncia el español en El Salvador con la forma en que se, se habla, digamos, en España. El mismo idioma, pero se pronuncia considerablemente distinto. O si usted se va para Argentina o para Chile, ¿verdad? El mismo idioma, pero lo pronuncian de una forma diferente. Entonces ya son variaciones regionales. Pero sí, por supuesto. En mi caso... Eh, les mentiría, ¿verdad? Si yo les digo, miren, yo, yo puedo pronunciar el acento británico bien nítido, la verdad es que no, ¿ok? <laughs> Porque no es el tipo de acento que se utiliza en El Salvador, ¿verdad? Cuando se habla en inglés, aquí se utiliza el acento norteamericano. Y Thank pues esto, est dígame. Thank you, David. Gracias. Gracias por la explicación. Ok. <laughs> ok. En mi caso, okay, okay, you're welcome. En mi caso, eh, me cuesta un poquito más comprender el acento británico, ¿verdad? Pero no es que sea más difícil, sino simplemente es falta de práctica. Uno está más familiarizado con el otro, por lo tanto, le, le resulta más sencillo. Okay, pero sin embargo, es bueno familiarizarse con ambos. Qué tenemos acá? By the end of this class you will be able to form statements using the present continuous. Esta es la nueva forma gramatical que vamos a estudiar. En cuestión de gramática con verbos ya vimos solo el verb be, la forma en presente del verb be. Ya vimos cómo hacer oraciones afirmativas, cómo hacer oraciones negativas, ya sabemos cómo hacer yes no questions, o sea, las preguntas de sí o no. Ya sabemos cómo hacer information questions, o sea, las preguntas abiertas, digámoslo así. Y Hoy vamos a estudiar algo un poco diferente. Present continuous. Se le conoce también como present progressive. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar oraciones usando el presente continuo. Tenemos por aquí una entrada de chat. Erika Beatriz, buenas noches. Estoy teniendo problemas de red. Ok, gracias por notificar. Grammar focus. Present continuous statements and conjunctions. Ok. ¿Cómo se utiliza el present continuous? Es sencillo, no es muy complicado. ¿Qué es lo que va a utilizar usted? Va a utilizar el verb be. Eso es lo primero. El verb be siempre se va a utilizar en el present continuous. Y después de eso, ¿qué viene? Un verbo que termina en ing. El ing que le decimos, ¿verdad? El ing. Entonces aquí decimos... Lástima que se ve como un poquito desordenado, acá, claro, pero bueno. I am wearing shoes. You are wearing shoes. She is wearing shoes. We are wearing shoes. They are wearing shoes. It's snowing. No decimos it is wearing shoes porque no tendría sentido. Vamos a ocupar otro verbo. It's snowing. Está nevando. Si usted quiere utilizar la forma en negativa, es bien fácil. Solamente utilice la forma en negativa del verb be, que es lo que ya conocemos. Yo digo, I am not wearing shoes. You are not wearing shoes or you aren't wearing shoes. She's not wearing shoes or she isn't wearing shoes. Eh, perdón, boots sería aquí. Estaba leyendo shoes. We're not wearing boots or we aren't wearing boots. They're not wearing boots or they aren't wearing boots. It's not wearing boots or. Perdón, me fui mal aquí. It's not raining or it isn't raining. ¿Y qué son las conjunctions? Decimos it's snowing and it's very cold. What's the meaning of and? E. E. Así es. And es una conjunction. ¿Se acuerdan cuando les mencioné lo de los parts of speech? Que les, los tipos de palabras. Ahí van esos conjunctions. Este es uno de ellos. También sale acá. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. What is the meaning of but? Pero. Pero así es. Entonces, ¿cómo ocupamos estas conjunctions? Sencillo. And indica que usted va a agregar algo. Es decir, it's snowing and it's very cold. Está nevando y está helado, ¿ok? Usted va a agregar información. Pero cuando utiliza but, es una conjunción que indica contraste. Es decir, usted acaba de decir algo y lo siguiente que va a decir contrasta, es diferente a lo que dijo primero. Dice, por ejemplo, I'm wearing a coat, ¿verdad? Llevo un, un abrigo, but I'm not wearing boots, pero no estoy usando botas, ¿verdad? Está helado, llevo el abrigo, pero no llevo las botas. Entonces, lo segundo contrasta con lo primero. Ahí es que se utiliza but, ¿verdad? Es pero, igual que en español cuando ocupamos la palabra pero, ¿verdad? Ahora, como de costumbre, la información que aparece en el manual, en el Grammar Focus, es como bien reducida, ¿verdad? Y aquí les traigo información adicional. Así que esto no está en el material, pero lo voy a compartir con ustedes como de costumbre por medio del grupo de WhatsApp. Present Continuous. Un poquito pequeño, esto así que lo vamos a... Ser más cerca. Present continuous. ¿Qué dice ella? I am eating. Por cierto, ahorita en el material solamente van a utilizar el verbo where. Ese es el único verbo que le van a poner. Sin embargo, es un poco difícil enseñar esto con un solo verbo. Así que nosotros vamos a ver varios verbos aquí. I am eating. Tenemos el verbo eat, comer. I am eating. Eso dice ella. Y nosotros decimos she is eating. Ella está comiendo. She isn't reading. Ella no está leyendo. ¿Ok? She's eating. She isn't reading. ¿Qué tenemos acá? Lo que, lo que hemos estado viendo. It's raining. Está lloviendo. The sun isn't shining. El sol no está brillando. En realidad, el sol siempre está brillando. Lo que pasa es que las nubes lo tapan. Pero bueno. The sun isn't shining. Enrique Pérez. Sí, este de un. No ahí para que me confirme usted. Claro. Por ejemplo, el caso de she eating. Eh, entiendo yo que los, 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 este, no pueden ir los verbos juntos. Entonces, para separarlo de la palabra she is eating, hay que poner la contracción. Yo solo dije she is. No, se... lo puede poner, ¿no? poner separado también. puede poner separado? Sí, sí. Puede decir she is eating o lo puede unir she is eating. Y no Ambas hay ningún problema. Ambas son correctas. Uh -huh. Sí, en unos ejercicios anteriores que he hecho yo hoy por la, no sé si fue en la unidad sección 4 o en la 5, uh -huh. me topé con uno de tantos casos por ahí que le puse tanto hasta que lo logré. Uh -huh. y tuve que unir a she, she. Ajá. Ah, vaya, ah. aprovechando, eh, acuérdense siempre que... Eh, tenemos que poner apóstrofes, ¿verdad? No digo que esto sea el caso, sino aprovechando, ¿verdad? Es de que me recuerdo, el apóstrofe es la tecla que está a la par, creo que no se ve, pero es la tecla que está a la par del cero. Es esta de aquí, ¿ven? Uh -huh. La estoy presionando y ahí sale. Es la tecla que está a la par del cero. Les digo para que no pongamos sin querer una, una tilde, que es la que estoy poniendo ahorita, en vez de un apóstrofe. Si nosotros ponemos una tilde, entonces nos va a salir mal el ejercicio. Así que... Gracias. Y me topé vale. con otro problema más adelante, fíjense, Dígame. El, parece que eh, había un, uno de tantos ejercicios que he hecho donde el, la persona, el nombre de la persona estaba usando lentes y la uh -huh. pregunta era si estaba usando lentes, uh -huh. que, que sí y todo lo demás y no me lo daba. entonces se la tuve que invertir, para le puse que no estaba usando lentes y aunque lo tiene uh -huh. para que me lo diera por válido. Y pero se les, no, les salió bien. No ¿Son los ejercicios de adelante o los que ya pasamos? Pero tuve Ajá. algunos inconvenientes de ese Vaya, lo que pueden hacer es que cuando se topen con un inconveniente así, eh, tomen nota de qué ejercicio es, es decir, qué sección y qué número de ejercicio para que lo podamos ver en clase. Porque si no, es, está un poco difícil de hallar ahorita. <laughs> pero <Gracias>. sí. <laughs> bueno, uh -huh. pero siempre anoten ahí, ¿verdad? Tal ejercicio me dio problema o hay una observación acá y ahí lo vemos aquí. María de Lourdes. Eh, sí, con respecto al este ejercicio que el compañero reporta, uh -huh. lo que sucede es que no, pregunta que si tiene eh, lentes, o, o sea, lentes de sol, clases uh -huh. eh, y el, el niño no tenía lentes de sol, o sea, no uh -huh. eran clases sino que eran solamente lentes normales. Eh, clases. Entonces, uh -huh. por eso es que eh, cuando pone que sí lo tenía, él, le, le parece mala porque uh -huh. tiene que poner que, que no porque no son de sol. Uh -huh. eh, solo esa observación, uh -huh. ese porte. Gracias. okay gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, le agradezco mucho. Okay. Gracias porque ahí me queda, me quedo clarito. Pinche. <laughs> okay, bueno. Thank you very much. Okay, veamos acá entonces. Luego tenemos esto. We're running, dicen ellos. We are running. Estamos corriendo. We're running. Como ellos mismos lo están diciendo, dicen we are running. Pero nosotros no somos parte de este grupo de atletas, así que decimos they are. Ellos, ¿verdad? They are running. They aren't walking. No están caminando, están corriendo. Entonces aquí pueden verlo. un poco más pequeño. Forma afirmativa: usted utiliza el verb be y el verbo en ing. Verb be, verb-ing. Verb be, verb-ing. Para hacerlo negativo, utilice el negativo del verb be y luego el verbo en ing She isn't reading. The sun isn't shining. They aren't walking. Entonces, the present continuous is, am, is or are, y si es negativo, le va a utilizar not. Por ejemplo, dice, I am. Si es negativo, I am not. He is. Si es negativo, he is not or he isn't. You are, si es negativo, va a ser you are not or you aren't. Y luego el verbo in ing. Doing, eating, running, writing, etc. Aquí está. I am, verb in ing, or negative, I am not. He is, she is, it is, verb in ing, oh, he is not, she is not, it is not, verb in ing. We are, you are, they are, verb in ing. Y si es negativo, we are not. You are not. They are not. Verb in I-N-G. we tenemos unos ejemplos. I need a volunteer for the first one. ¿Quién me ayuda a leer el primero, por favor? Carlos Alberto. Luego Valdilio. elenison I am. I am. I am working. Mm -hmm. I am. Work, I am working. I am not watching. The... Or TV, Ajá, TV, Ajá, así dice. I am working, I am not watching TV. Estoy trabajando, no estoy viendo la tele, verdad. Ahorita esto aplica para mí. Estoy trabajando, no estoy viendo tele. I am working, I am not watching TV. Good, Baudilio, the second one. Luego sigue Ever y luego Cecia. Maria is reading a newspaper. Maria is reading a newspaper, verdad. María está leyendo el periódico. Thank you, Ever Enrique, luego Cecia, luego Karen Julisa, luego Dan Iglesias. She isn't eating or she's not eating. Uh -huh. She isn't eating or she's not eating. Okay, no está comiendo. Thank you, Ever. Cecia Ortiz. The phone is ringing. The phone is ringing. Okay, what's the meaning of ringing? Está sonando, ¿verdad? El teléfono. El teléfono está sonando. The phone is ringing. Thank you, Karen Julisa. Karen Julisa, permítame, voy okay. a quitar la mano porque no puedo ver ahí, porque con el teléfono estoy. Ah, ok. We're having dinner. We're having dinner. Thank you, Karen Julisa. Aprovechando, voy a explicar esto. Hay tres comidas. The three meals, ¿ok? ¿Cuáles son las tres comidas en inglés? ¿Se las pueden? La mañana. Breakfast. Breakfast. Mediodía. Lunch. Lunch. Y en la cena. Dinner. Dinner, ok. Ahora, hay un verbo en particular que se utiliza para estos y el verbo es have. Entonces, si usted quiere decir desayunar, diga have breakfast. Si quiere decir almorzar, have lunch. Y si quiere decir cenar, have dinner. Se puede ocupar eat, pero no es muy común. Lo más normal es decir have. Have breakfast, have lunch, have dinner. Ok. Por eso es que aquí aparece el ejemplo. We are having dinner. Estamos cenando. Ok. We are having dinner. Ok? Adán Iglesias, the next one. Yourself. You're not listening. to me, or or you aren't listening to me. you're not listening to me, or you aren't listening to me. No me estás escuchando, You're not listening to me, or you aren't listening to me. Thank you, Alan. Ceci Ortiz. Children are doing their homework. The children are doing their homework. Ok, los niños están haciendo la tarea o su tarea, ¿verdad? Ahí vemos el possessive adjective, ¿verdad? There. The children are doing their homework. Los, los chicos o los niños están haciendo su tarea. Ahora, es mi deber decirle esto también a todos. Present continuous siempre lleva el verb be. Siempre, siempre, siempre. Les digo esto porque es bien común y lo he visto muchas veces, tantas veces esto, que a la hora del examen, la gente solo ocupa el verbo en ING, pero no ocupa el verbi. Se lo olvida por algún motivo. Entonces dicen, she eating, they running, ¿verdad? Y eso está mal. Hay que ocupar el verbi. She is reading. They are running. Ese verbi es absolutamente necesario. No se le vaya a olvidar o si no está mal de acuerdo. Pero bueno, vamos a ver algo que no había mencionado previamente, los tiempos gramaticales, este es uno de ellos. Hay dos cosas bien importantes que nosotros tenemos que saber acerca de los tiempos gramaticales. Uno es la estructura, que es lo que vimos acá. Esta es la estructura. Vemos que va con el subject, luego el verb be y luego el verbo ing. Y lo otro que tenemos que saber es el uso. Es decir, en qué circunstancias lo vamos a utilizar. Los tiempos gramaticales no se utilizan cuando uno pues, le da la gana, sino que hay que utilizarlos en ciertas circunstancias específicas. Y cuando vamos a ocupar el present continuous que estamos viendo ahorita, veamos. M is a, an R plus the verb in ing means something is happening now. Usted va a ocupar el present continuous cuando una actividad esté sucediendo justo ahorita, justo en el momento en que usted está hablando. Por ejemplo, yo puedo decir, ahorita, y es cierto, ¿verdad? Yo digo, I am working. Estoy trabajando. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando justo ahorita. Estoy trabajando. Yo digo, I am teaching. ¿Ok? Estoy enseñando, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo ustedes? You are listening to me. Espero yo que todo, ¿verdad? Ok, you are listening to me, ¿verdad? Yo puedo decir, you are learning. Están aprendiendo. Espero yo, ¿verdad? Que todos estén aprendiendo. You are learning. Más o menos dice Ceciana, ¿cómo no? Sí está aprendiendo. Ok. <laughs> y así, ¿verdad? Um, De nuevo, utilizamos el present continuous y aquí está I am working, I am teaching, you are listening to me, you are learning para describir acciones que están sucediendo justo en este momento, justo en el momento en que estamos hablando. Esa es la idea. Está pasando ahorita. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir acá, aquí donde yo estoy, it isn't raining, no está lloviendo. Está lloviendo en la casa, bueno, no en la casa, verdad, donde ustedes viven o donde ustedes están, no sé. Por aquí no, pero no sé por allá. Is it raining? Probably not. Okay. Entonces dice I am working ahorita, aquí está present. She is wearing a hat. ¿Cuándo? Ahorita, lo lleva el sombrero. They're playing baseball. Están jugando baseball. ¿Cuándo? Ahorita. And I am not watching TV. Ahora, en este momento no estoy viendo. I am not watching TV. Y aquí tenemos unos ejemplos. Dice, por el tiempo lo voy a leer ahorita yo. Please be quiet. Dice, por favor, estése callado o estése callada. Please be quiet. I am working. Ok, estése callado, que estoy trabajando. Le dice, please be quiet. I am working. Significa, I am working now. El segundo, look, there is Sarah, ¿verdad? Ahí está Sarah. She is wearing a yellow dress. ¿Verdad? Ella lleva o está usando un vestido amarillo. She's wearing a yellow dress. Parte del vocabulario que vimos ayer también. ¿verdad? O anteayer. Anteayer lo vimos, perdón. She's wearing a yellow dress. That means she's wearing a yellow dress now. Ella lleva un vestido amarillo ahorita. Hoy lo está ocupando. The weather, es decir, las condiciones del tiempo, el clima. The weather is nice. It's not raining, ¿verdad? No está lloviendo. O podemos decir, it isn't raining, porque sabemos que podemos contractarlo de dos formas. Podemos decir, it's not, o podemos decir, it isn't. It's not raining. Luego, dice acá, una conversación, where are the children? They are playing in the park. Están jugando en el parque, ¿verdad? They're playing in the park. Siguiente ejemplo, on the phone, está hablando por teléfono. We are having dinner now. Can I call you later? He said, ahorita estamos cenando. Le puedo llamar después. Can I call you later? Okay, and the next one is, you can turn off the television. I'm not watching it. He said, puedes apagar la televisión. No estoy viendo. Okay, you can turn off the television. The television, perdón, I'm not watching it. Y así es como va esto. El día de mañana vamos a ver los spelling rules porque también tenemos que ver que para formar el verbo en ing hay unas reglas especiales. ¿De acuerdo? Hay unas reglas especiales que las vamos a estudiar con detenimiento el día de mañana. No solo se trata de ponerle a ing al verbo, sino que hay unas citas ahí que lo vamos a ver. Aquí están los, pero bueno, eso veremos mañana. <laughs> Son cuatro reglas eh, para hacer eso correctamente. ¿Ok? Por lo pronto, creo que por acá vamos terminando. Ya es hora. Tengo otra clase justo ahora, así que teacher. See you tomorrow, bye bye. See you tomorrow, good teacher. Tomorrow. Good, night. Night. good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night, teacher. Good night.